my way to save. At least I did it my way. Lie way too faced. But in my heart, I understand. I made my move. And it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. 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 You are the one thing in my way.
tell her every day. Oh, you know, you know, you know, I never ask you to change. If perfect's what you're searching for, then just stay the same. So don't even bother asking if you look okay. Thank you.
Mejor conocido.
mejor conocido como el Cana. Hétero curioso de nacimiento y zorrón de profesión. Toma chela como enfermo, bueno para el metal, XD, tener un gemelo 10 años más viejo e igual de bueno para tomar. Francisco Tomás, prodigio de la filosofía y el debate. Esperamos que si alguien del curso cae preso, contemos con él. Nicolás Martáez. Por ser el letrero de las alianzas, salir de la Santa Julia de Italia, tener la pierna zurda malaya, Perkin, tener la facha futbolística. Javier Cabrera. Bocacci, crocanti, bocacci, vomita petróleo, es zorrón pero no lo acepta, a pesar de todo es buena gente y no es cagado, malo bandón, pura skin, XD. Mauricio Cabrera. Por ser figurita, estrella, ser la Barbie del curso, tener ramas amorosas todos los años, jugar en Club Deportivo Antártida. Agustín Díaz. El Jackass, más extremo de todo el mundo. Puede aguantar 5 horas totalmente quieto. Solo es viola, pero con amigos se desacata. El alcohólico. Benjamín Donoso. Por mediar todo el año, echarse la de rana cuando le escondí en el teléfono. Nunca hice en pálida, darle su corte trapero, no llegar al Byron Fire. Evans Encina. Por ser igual a Kylian Mbappé y Donatello. Saberse todas las materias posibles. Salvar a un curso entero de la remitencia. Eso es cierto, ¿no? Ser el alumno destacado de la generación 2019. Ser hijo prodigio de los profesores. No, prodigio. Gabriel Gallardo. Enciclopedia del fútbol, más que la tuya que el mismo bulla. Dormir la mitad del año y pasar. El ñaña XD. García. Me gusta que le digan García,
Cortar, pero viola. Consta de varios méritos tales como soportar las insinuaciones del mazo durante 4 años y de haberse fumado su peso en cigarro. Mario González. El medio, o yo el medio, es reconocido como tipo de perdido con un niño de 12 años. Nunca falla omitiendo el torneo. Carlos Herrera. Por el más cuerdo de los hermanos, detonarse por cualquier cosa, negar que le gusta la maca, siempre pedir un cigarrillo, Carloco 97, corte cristal manía. Ricardo Herrera. Desatarse en la esquina y terminar con la palabra. Decir nunca más como Víctor. Negar todo lo que le dicen. Hacer bromas y huevear desde quinto. Matías Herrera. Por nunca peinarse, nunca llegar temprano al colegio, extender su cuello más allá del infinito, no tener un testículo en buen funcionamiento, ser igual a un palito. Cerrar la boca, pasar de curso con 3 hojas de anotaciones, nunca poder haberse comido el arroz, sacarse la casa cada vez que queremos tomar. Cristóbal Lorca. Por improvisar cada disertación de la media, hablar incoherencias con coherencia, superarse su etapa como salesiano, darle el corte plaite Milano Paradero 19. Carlos Martínez. El topo, practicante profesional de panchitos y frutolas, evadiendo la mirada del Mertel desde nacimiento, pero incapaz de cerrar la ventana. Vicente Maturano. Salir mejor compañero solo para no ir a los ensayos, imponer respeto por su color de piel, caerse de la bici y ganarle a la vida, ser una canción de 31 minutos. Martín Moraga.
tener a todas las nenazas, quizás algo en el momento menos oportuno, siempre ayudar al Caco y al Mati con las respuestas. Ignacio Morales. Nacho, su poder de OTAN es más de 9.000, consta con el sistema de seguridad más avanzado, con Ocudo como Jure. Me imagino que era conocido. Simpático el cabrón y buena gente. Felipe Muñoz. Pipe Pope Muñoz, Felipito, Pipe, etc. Pero para los amigos, Pipe. Presume ser descendiente celta, hermano de sangre del monte, ser un berserker, pero por falta de información no se ha corroborado nada aún. Rodney Parra. El funado, jaja. El weón más hincha me da del curso. Ah, perdón. No, prefiero no hablar de eso. Todos los profes lo aman. Se vela con cualquier cosa que se mueva. Ignacio Peña. Fuerza Batea todo el año. Cagonear en los partidos. Ser el favorito de Diego Mora. Hacer ruidos con la boca a cada momento. De cada día del año escolar. Siempre hacer hora para no entrar a clases. Matías Pizarro. Tiene varios apodos, los cuales le definen bastante bien. Tiende a una conducta masoquista, la cual es jugar Destiny. Se le otorga la medalla de herido en guerra por heridas sufridas en la gira. Al pan y al peo, pero no tanto. Vuelvo a las tallas. Él todavía no me pega. El que tos seca. Nadie sabe cómo pasó, pero pasó. El ser más lindo del mundo. Se paletea en inglés. Aún no supera su muy imposible. Bueno, a la pelota podría ser peor. El inglés.
Martín Suárez. Pasó de curso y fue un puro día de clase. El explícito se saca buenos carretes. El echón se pega el chón cuando sea y donde sea. Buena onda el cabro. Siempre dar su comentario, aunque nadie se lo pida. Desayunar en el colegio y traer toda la cocina. Por siempre tener esos que te dejan en el planeta Gol. Ser la copia de Junior Playboy. Reírse a tal punto de contagiar a todo el curso. Por dormir todo el año, pero aún así pasar de curso. Ser un simio sin medir las fuerzas. Pegarle a un gemelo de aburrido. Poner música siempre al final de la sala. Tener el Instagram plagado de mujeres. Emanuel Vergara. Llega el apodo de Chagui, el cual le fue otorgado por el profe de religión y el cual ha sabido llevar durante estos 4 años. Además, desde los inicios de la media, ha llevado una batalla encarnizada con el palito para determinar quién es el delgado del curso. Diego Peralta. Por ser el conocido más desconocido. Porque ser piolita, bueno para la risa y ser uno más a pesar de no estar en clase. A lo mejor la mayoría de ustedes no me conoce, yo soy el profesor de matemáticas de los muchachos acá. Y realmente muchachos, alguna vez se los dije, pero cuando uno siente la extensión de la familia en un grupo como ustedes, es porque ya realmente pasa a ser parte de uno de su vida. Siempre quise en algún minuto poder solucionar todos esos problemas, por muy mínimos que fueran. Y hubo varios de ustedes que me tuvieron en las cuerdas, así como ustedes dicen que lloré, por ejemplo, José Maturana, señor Suárez y otros más. Realmente los quiero, muchachos, y espero que logren todo lo que se han propuesto en este último año y se lo puedan presentar a sus hijos como un ejemplo de esfuerzo, dedicación y de logro. Gracias, muchachos, por estar. Joven, ¿le van a sacar la última foto o el deneito ahí? Vamos, no, pero deneito. Después, sigue sonriendo.
Estimado profesor, padres, madres y queridos hijos presentes, muy buenas noches. Hoy tenemos la misión de despedir a este maravilloso curso, La Magia Generación 2019. Y quiero comenzar haciéndolo con un hermoso poema llamado El Árbol de la Amistad. Existen personas en nuestra vida que nos hacen felices, por el simple o por la simple casualidad de haberse cruzado nuestro camino. Algunas recorren el camino a nuestro lado, viendo muchas lunas pasar, mas otras apenas vemos entre paso y otro paso. A todas las llamamos amigos y hay muchas clases de esos. Tal vez cada hoja de un árbol caracteriza a uno de nuestros amigos. El primero que nace del brote es nuestro amigo el papá y nuestra amiga la mamá, que nos muestra lo que es la vida. Después vienen los amigos hermanos, con quienes dividimos nuestro espacio para que puedan florecer como nosotros. Pasamos a conocer a toda la familia de hojas a quienes respetamos y deseamos el bien. Más el destino nos presenta a otros amigos, los cuales no sabíamos que irían a cruzarse en nuestro camino. A muchos de ellos los denominamos amigos del alma, del corazón, del amor. Son sinceros, son verdaderos, saben cuándo estamos bien y saben lo que nos hace feliz. Más también hay aquellos amigos por un tiempo, tal vez unas vacaciones o unos días o unas horas. Ellos acostumbran a colocar muchas sonrisas en nuestro rostro durante el tiempo que están cerca. Hablando de cerca, no podemos olvidar los amigos distantes, aquellos que están en la punta de las ramas y que cuando el viento sopla siempre aparecen entre una y otra hoja. El tiempo pasa, el verano se va, el otoño se aproxima y perdemos algunas de nuestras hojas. Algunas nacen en otro verano y otras permanecen por mucho tiempo en nuestras estaciones. Pero lo que más nos deja felices es que las que cayeron continúan cerca, alimentando nuestras raíces con alegría. Son recuerdos de momentos maravillosos de cuando se cruzaron en nuestro camino. Les deseo, hojas de nuestro árbol, paz, amor, salud, éxito y prosperidad. Simplemente porque cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá de los que dejan mucho, pero no habrá de los que no nos dejan nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestras vidas y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por una simple casualidad. Queridos alumnos, hojas de nuestros árboles, hoy culmina una etapa maravillosa en sus vidas. Han dado un paso esencial en su camino de la educación, pero todavía tienen mucho más que dar. Las experiencias vividas durante todos estos años fueron innumerables, requirieron de esfuerzo y dedicación mutua. Aprendieron no solo el lenguaje de matemáticas, sino también a ser más tolerantes, a respetarse, ser buenos compañeros, a no dejarse arrastrar por ningún obstáculo y a tratar de buscar solución a sus conflictos. Aprendieron a ser siempre sinceros con sus sentimientos y pensamientos y por sobre todo a aprender de los errores, a valorar la amistad, la unión, la solidaridad, la alegría, la confianza y el trabajo en equipo. Todas estas herramientas y muchas más que nos hicimos como padres, junto a sus profesores, transmitirles para hacer de ustedes mejores personas. Tuvimos la fortuna de haber estado con ustedes durante todos estos años, algunos desde pequeñitos de kinder hasta cuarto medio, construyendo día a día fuertes lazos de respeto y cariño que mantenemos especialmente guardados en nuestros corazones. ¿Cómo olvidar cada presentación de baile, cada sonrisa y broma de ustedes, cada anotación positiva y negativa que recibíamos con temor en reunión de apoderados y tantas innumerables cosas más? El siguiente paso será una época cargada de nuevos aprendizajes. Algunos entrarán a la universidad o institutos. Tendrán nuevos compañeros y nuevas personas que serán sus
sus nuevos formadores y guías, sin dejar a un lado las enseñanzas y amistades de quienes hoy quedamos en el pasado. Hoy se despiden de quienes estuvieron al pendiente de sus éxitos académicos y crecimiento individual, como seres humanos y estudiantes, con la visión hacia el futuro en la que no tenemos la menor duda de que algún día serán hombres de bien, llenos de éxito profesional y con una gran plenitud en su interior. No queremos decirles un adiós, sino las personas se encuentran cuando necesitan encontrarse. Y yo creo firmemente que todos nosotros necesitábamos encontrarnos. Un beso, un gran abrazo para ustedes y sus familias. Mucho éxito. Ahora el presidente de curso. ¿Dónde está el presidente? Voy a decir unas palabras. ¿Escucha? Soy el presidente de los muchachos aquí reunidos. No, que en realidad no tenía nada preparado, así que voy a improvisar, como siempre. Como siempre ha sido el curso una característica muy buena de nosotros, que es improvisar en cualquier momento. También, viéndolo aquí a todos reunidos, vienen emociones y recuerdos y vivencias que hemos tenido juntos. No sé, emociones la de la Nina antes de una prueba, cuando estábamos todos desesperados y tratando de qué hacer, copiar, y hacíamos como 5 en una misma mesa y nos sacaban a todos. ¿Qué más? Tristeza igual, cuando el Mato se hizo. Cuando el Mato se hizo su casa. No, pero bueno que el Mato se haya recuperado. ¿Qué más? No, todo el momento, felicidad, también la derrota cuando perdimos la Ciudadana, pero no importa eso. Porque sé que son buenos muchachos y vamos a lograr todo lo que queremos. Y eso. Perdón, ¿quieren que hable? No, no voy a dejar hablar. Ya no se escuchan, sí. Yo quería decirle a todos los que están presentes en este momento tan especial, que es para nosotros, en que mi compañero, que yo en realidad lo estimo mucho a cada uno, creo que ha sido una gran parte de mi vida, un pedazo cada uno distinto que ha marcado una etapa en mi vida, que eso es muy especial. Quiero desearle a todos que tengan un bonito final de año 2019, en que todos quedemos en la PSU, nos vaya bien, en lo que queramos, en nuestros sueños y lo que más que nada cumplir nuestras metas y sueños que tenemos cada uno. Y que bueno, ojalá que siempre estemos unidos como siempre hemos sido un curso demasiado unido, que se ven en los momentos difíciles y buenos. Pasamos alegría, tristeza, más que, bueno, nada que decir de la gira. Creo que ese fue un desacato, un descontrol. Y nada, pues desearle a todos, cada uno, a los 39 compañeros, gente. Yo lo siento. 37 compañeros que tengo al lado mío, que de verdad les deseo lo mejor y lo mejor para todos. Ya. Niños, ya no son niños ya, ¿cierto? ¿No? Pero tampoco son adultos todavía. Les pido que bajen. Tomen una rosa. Bajen. Y bajen. En orden. ¿Alguna vez? Vamos. Vamos. Da una cita. Toma una rosa. Esa es impresionante.
en pie con su manager en la pista. Creo que nos va a faltar dos rosas. Para que sea más hermoso, se me hizo de guardar, no me detiene. Vamos. Yeah.
invitamos a tomar asiento y que disfruten de la cena. Ya, unos juntos, son hermanos.
Matías Herrera. Adolfo Lagos. Cristóbal Lorca. ¡Nico! Carlos Martínez. Vicente Maturana. Martín Moraga. Ignacio Morales. Felipe Muñoz. Ron Barra. Ignacio Peña. ¿Tiene más de mano usted? Matías Pizarro. Jorge Ponce. Lucas Rodríguez. Martín Suárez. Salvador Torres. Esteban Vallejos. Y el último, Emanuel Pedregal. Bonita selección, hoy día es un día especial para uno de nuestros compañeros, así que le queremos cantar un feliz cumpleaños a Ignacio Morales. Comienza el bailado.
Saber qué pasó contigo, todos estos años en que nos conocimos. Me muero por saber qué pasó en tu casa. Necesito esa cara de vulgaridad en mi casa, la que no dice qué hacer, la que pregunta por qué, cómo, cuándo, no sé dónde voy. Qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Yeah.
Yeah.
mano, unos puntos de por ahí, me tienes que creer, yo te lo juro que yo no. Thank you.
Thank you.
No.